Bienvenidos a esta clase sobre cultura tolteca, donde veremos lo correspondiente al contexto espacio-temporal, contexto geográfico, artes, arquitectura, escultura, pintura, principales sitios, Tula y Tenayuca. Cultura tolteca. Bueno, para iniciar, vamos a definir qué es Tula, porque Tula es el nombre de la capital de la cultura tolteca, según los historiadores contemporáneos. Una vez partidos de Chicomostoc, afirma el mito que las tribus originales llegaron a Tolan o Tula, el lugar de la sabiduría. Fue allí donde se organizaron como un pueblo civilizado. Los anales de los Caxiqueles, uniendo el mito de Tula al de Aztlán, afirman: del otro lado del mar llegamos al lugar llamado Tulán, donde fuimos engendrados y dados a luz por nuestras madres y nuestro padre, o hijos nuestros. Los anales de los caxiquiles. Los caxiquiles son grupos nahuas ubicados en Guatemala. Tulán, Tolan, Tula. Este es el glifo de Tula. Aquí tenemos los tulares. Tulán. De cuatro lugares llegaron las gentes a Tulán. En oriente está un Tulán, otra en el inframundo, otra en el poniente. De allí llegamos nosotros, del poniente, y otra donde está Dios. Por consiguiente, había cuatro Tulanes, oh hijos nuestros, así dijeron. Del poniente llegamos a Tulán, desde el otro lado del mar, y fue en Tulán donde llegamos a ser engendrados y dados a luz por nuestras padres, nuestras madres y nuestros padres. Entonces se nos mandó a venir por nuestras madres y nuestros padres a nosotros, las 13 parcialidades de las 7 tribus, a los 13 grupos de guerreros. Luego llegamos a Tulán en la oscuridad y en la noche. Entonces dimos el tributo. Cuando llevaron el tributo a las 7 tribus y los guerreros, nos colocamos en orden en la parte izquierda de Tulán. Allí estuvieron las 7 tribus. En la parte de derecha de Tulán se colocaron en orden los guerreros. Tulán es la capital, la ciudad capital. Tolteca es cultura tolteca. Vamos a ver qué significa. Tolteca deriva de la raíz universal tol, marchar en común. Con el tiempo también llegó a ser título de pertenencia cultural que emplearon para designarse a sí mismos todos los pueblos cultos de Mesoamérica. Primer diccionario de la lengua náhuatl redactado en el siglo XVI por el padre Molina traduce el término toltecayo como arte para vivir. Se puede definir que la toltequidad es el legado característico de México al mundo. Aquí es una cita también interesante de Guillermo Marín Ruiz, en Historia Verdadera de México Profundo, que dice: si las culturas del viejo mundo tuvieron el Tao, el hinduismo y el budismo, nosotros tenemos la Toltecayotl, el pensamiento filosófico del México antiguo. Si otras civilizaciones tuvieron a Zoroastro, Hermes, Buda y basaron su alimentación en el trigo, arroz y la papa, nosotros tenemos a Quetzalcóatl y el maíz. Más que una cultura o etnia, tolteca fue un grado de conocimiento de los hombres sabios del México antiguo, de Anáhuac. Teotihuacán fue el centro generador y radiador de la Toltecayotl en Anáhuac, en los que nos comenta Guillermo Marín. La toltequidad se apoyaba en un grupo de conocimientos capaces de dar vuelo al espíritu y de expresar las insondables y profundas zonas del pensamiento. Contrario a la que muchas personas piensan, los antiguos mexicanos no eran primitivos adoradores de la lluvia, sino que tenían un conocimiento metafísico del existente. Hablaban lenguas copiosas con las que podían expresar conceptos de máxima abstracción, suficientes para contener las finuras y la solidez del lenguaje de la ciencia, la filosofía y las manifestaciones poéticas. Tenían un concepto del mundo que explica sus cualidades de grandes matemáticos, astrónomos, ingenieros, arquitectos y escultores, lo dice Bonifaz Nuño en una de sus obras. El enfoque tolteca se componía de fórmulas políticas, económicas y religiosas, también artísticas, que permitieron el sano desarrollo de la sociedad. Se basaba en cuatro principios muy semejantes a los que rigen otras grandes religiones de la tierra, que eran: arquetipo mesiánico llamado Quetzalcóatl, serpiente emplumada, Kukulcán; una regla individual y social contenida en el Temóztli o el libro sagrado; compromiso cultural y espiritual, la Toltecayotl o arte para vivir; y la iniciación, cuyo depositario recibió el nombre de Mazahual, merecido por el autosacrificio.
para llegar a emplumar esta serpiente, para hermosear esta serpiente. El saber Tolteca encarnó en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Para los toltecas, todos los hombres y mujeres somos Quetzalcóatl, una conjunción tremenda de posibilidades. Es un potencial. La toltequidad es el modo de conducir este potencial justamente hacia el logro del propósito supremo. Tanto los mayas, los tenec, guacusechas, también los huiráricas, mexicas, plasmaron a través de su arte las representaciones de la serpiente emplumada. Un aspecto remarcable de la toltequidad es su refinamiento. En el México antiguo, además, se les exigía el cultivo de los sentidos. El término tolteca significaba en la primera instancia artista y por extensión persona culta. El diccionario nos dice es el arte para vivir, como hemos visto. Aquí vemos un tolteca. Está enseñando. Es una persona con conocimiento. Vemos esta barbita. Está relacionado con el arte este señor. Este tlamatín, este tolteca. En los mejores momentos de México, con una educación gratuita, obligatoria y generalizada, no había pretextos para ser un salvaje. Conoce los símbolos, las palabras, canta bien, habla bien, conversa bien, responde bien, ora bien. La palabra no es algo que se compre, lo dice Olmos en el Huehuetlatoli. En Cantares, cantó a Mixcoatl, la ley es que se cante, la hermandad, ley de nobleza espiritual. Cuanto puedas, produce, ambiciona las flores de aquel que te dio la vida, aquel por quien vivió. Ahí vemos en los toltecas el órgano. Un verdadero tolteca sabía leer y escribir, y por eso estaba en contacto con la sabiduría, legada por los antepasados, como observamos en los siguientes versos. La importancia de la transmisión del saber hizo que la escritura misma, así como la lectura y la música mnemotécnica que la acompañaba, llegasen a ser sinónimos de totalidad en un sentido cultural. En el libro de los coloquios se dice: los que leen, los que relatan, los que ruidosamente despliegan las hojas de los códices, los que poseen la tinta negra y la roja, las pinturas, ellos nos llevan, nos guían, nos señalan el camino. Aquí vemos a los toltecas, tlacuilos y huatlacuilo, hombre y mujer diseñadores en el México antiguo. Portadores del conocimiento, transmisores de la sabiduría a través de sus obras y de su creación. Códice mendocino, izquierda, códice telleriano, derecha. Y que vemos este símbolo de la transformación. Entonces, tolteca va más allá de esta definición del habitante de Tula. Va más allá que esta zona, esta región endémica, esta zona del actual estado de Hidalgo. Excede hasta las culturas mexicas, mayas, todos las personas que tenían cultura, no importando si fuera olmeca, maya o azteca, era tolteca si era una persona culta, si era un artista. El tolteca por excelencia es Xacatopilzin Quetzalcóatl Náhuatl. Vamos a comentar brevemente sobre tu historia personal al ser el tolteca Maxi. Es importante disipar estos infundios que se han divulgado sobre su vida. Xacatl no fue un vikingo arrojado por el mar ni un misionero cristiano. Su inserción en la historia de Anáhuac no es accidental, sino un hecho medular. ¿Y esto a qué se debe? Bien, veamos a continuación. Está mezclada con el mito de Quetzalcóatl, no solo porque él fue su profeta, sino porque deliberadamente intentó copiar los elementos del mito. Reinaba en la ciudad de Tula, así llamada, Xicocotitla. Este señor llamado Mixcoatl o serpiente de nubes, también llamado Camtzle o Rubicundo, no es un personaje histórico, sino la personificación de la Vía Láctea y la advocación mediadora de Tezcatlipoca. Esta es el inicio, ¿no? Según Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, el padre Francisco, el padre físico, perdón, de Xacatopilzin se llamó
Iztacalchin, oh señor de la casa de la obsidiana, cuya identidad parece corresponder al gobernante de Tula, Xicocotitla, Totepeu y Huitlimantli, nuestro caudillo del manto celeste, quien unificó Anáhuac a mediados del siglo X después de Cristo. Vivía en un pueblo llamado Michatlauco una joven llamada Chimalma. Este es un título genérico aplicado a la madre mística de los voceros de Quetzalcóatl. Iztaccíhuatl afirma que el apelativo humano de la mamá de Xicacat fue Quetzaltzotzitzin, o florecilla emplumada. Aquí vemos una representación cuando el espíritu baja a través de este pez en la madre. Un día Chimalma fue a bañarse al río. Mixcoatl la vio y quiso tomarla, pero la joven le presentó batalla y lo derrotó. Entonces, él dio la orden de que la encerraran en un monasterio y la entrenaran como fuera reina de los toltecas. En Teogonía Historia de los Mexicanos, la cita dice: un dios llamado Camastli, por otro nombre Mixcoatl, tomó por mujer a una diosa llamada Chimalma, de la que tuvo hijos, entre los cuales había uno de nombre Quetzalcóatl. Este nació en Michatlauco y fue entregado a sus abuelos, pues su madre murió al darlo a luz. Michatlauco se compone de Mich, pez, como Michoacán. Atlauco, barranca o barranca del pez, es un nombre del cielo teológico. Aquí vemos una representación de la serpiente emplumada. En la actualidad no existe ningún pueblo de ese nombre, pero la cita siguiente nos remite a Huitznáhuac, nombre también del antiguo Morelos, como Cuauhnáhuac, Cuernavaca, ¿no? Anales de Cuautitlán, la cita dice: fue Mixcoatl a conquistar Huitznáhuac y salió a su encuentro de la mujer Chimalman. Se echa con la mujer de Huitznáhuac, la que luego se empreñó. En Historia Eclesiástica Indiana de Jerónimo de Mendieta, la cita dice: estando en tierras de Cuauhnáhuac o Cuernavaca, en cierta caverna, dos personajes llamados Oxomoco y ella Zipactonal pareció bien a la anciana tomar consejo de su nieto Quetzalcóatl. Un mito conservado en el pueblo de Tepoztlán recuerda a Tepoztécatl, el hombre de la espada. Alberto Jiménez Moreno identifica a este personaje con Topintzi. Tepoztécatl no fue un personaje único, sino el nombre de la dinastía reinante de Huitznáhuac, siendo su último representante contemporáneo de la invasión española. Es probable que la barranca del pez se encuentre en alguno de los parajes que se extienden entre los pueblos de Tepoztlán y también Yautepec. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vemos, es una dinastía reinante en Huitznáhuac, nombre de. Y aquí vemos, ¿no?, esta ocupación también, que después de los tlahuicas, los mexicas llegaron aquí. Tlahuica, la gente de la luz, por así decirlo. Un día, mientras Chimalma se bañaba en una cueva ubicada en la barranca de Michetlauco, se le apareció un pez que le entregó una cuenta de jade. Ella la guardó en su boca mientras regresaba al templo donde vivía. Tragó la cuenta, de lo cual quedó embarazada. Este relato es simbólico y forma parte de la mitología universal. En Anáhuac, el simbolismo se acentúa, pues en Náhuatl el cielo y el océano tienen el mismo nombre, Teoatl o agua divina. Por eso, Mixcoatl también recibió el apodo de Mimichionel o el pescador de la preciosa verdad. La cuenta de jade turquesa que fecundó a Chimalma tiene un sentido espiritual, pues representaba lo precioso, el aliento y la vida. Daba nombre a la diosa de la energía vital, Chalchitlicua, falda de jades. Servía como moneda de alto valor, por lo que contenía el concepto de macehualistli, rescate o merecimiento. Eso explica su destacado papel en el mito, ya que el descenso de Quetzalcóatl fue interpretado como un acto de rescate y salvación colectiva. Él nació de la virgen cuyo nombre en el cielo es Chimalma. Chalchihuitl quiere decir la piedra preciosa de la penitencia o el sacrificio, lo cita el Códice Hetteriano. Declaran que el supremo dios Tonacatecutli hizo nacer a Quetzalcóatl sin intervención de mujer, por su solo soplo, cuando envió a su embajador y lo anunció a la Virgen en Tula. Dicen que él salvó al mundo con su penitencia, se dice el Códice Vaticano. A través de Chimalma, Mixcoatl llegó a ser el padre adoptivo de la criatura. Poco antes de nacer el niño, Mixcoatl fue asesinado por sicarios a las órdenes de sus propios hermanos, apodados Soltón y Cuitlán, aborrecible y despreciable. Soltón y Cuitlán. Cuando Chimalma se enteró, cayó en dolores de parto y parió. Ella concibió, parió, dio a luz
En el escudo de cañas, que es esto de caña sólida en la cueva. Él nació, descendió, alcanzó forma humana y solo vino a surgir, a aparecer aquí encima en la tierra. Se puso de pie y descendió. Vocabulario de Sahagún. Vemos a esta serpiente emplumada en la época olmeca, teotihuacana y mexica. 3000 años de permanencia como un símbolo religioso, nos comparte Guillermo Marín. La historia de Anáhuac recuerda que al menos cuatro mensajeros de la serpiente emplumada, tras ser el último de ellos, Xiacatopilzin-Náxitl, nuestro señor Unocaña Cuarto Paso, dejó suficientes recuerdos como para arrastrar su vida en la historia. Poco antes de que Xiacatl naciera, Remixcoatl fue asesinado, ¿no? Y nos quedamos por estos sicarios. Cuenta la leyenda que después de matar a Chimalma, las parteras tomaron al reino después de la muerte, ¿no?, de Chimalma. Las parteras tomaron al niño y lo arrojaron sobre un maguey a fin de que sus espinas lo atravesaran. Pero en lugar de herirle, la planta lo acogió y lo alimentó con su jugo azucarado. Al otro día vinieron a recoger el cadáver y viendo al niño vivo lo abandonaron sobre un hormiguero. Pero las hormigas lo alimentaron con masa de maíz. Por último, las parteras lo arrojaron al agua pensando que se ahogaría. Pero el río acunó el cuerpecito y lo depositó suavemente en la orilla, donde fue recogido por un leñador oriundo del pueblo de Yautepec. Ahí vemos una representación, ¿no?, de cómo se atendían los partos también. Le daban a luz de pie, ¿no? En el libro de Chumayel encontramos la siguiente referencia a su nacimiento. En el Catún Ocho Ajau fue cuando la poderosa señora limpió la plaza de la ciudad para preparar el descenso del poder divino para que reinase Náhuatl-Cuculcán. El Catún o ciclo llamado Ocho Ajau se extendió entre los años 928 y 948 de la era cristiana. Esto indica que Seacat nació en el 947 de la era cristiana. En cuanto al día natal, se puede establecer a partir de la siguiente cita de Códice Trianonemensis. Topilzin Quetzalcóatl nació el día 7 Caña. Ese día se hacía una gran fiesta en Cholula y venía toda la tierra a esa fiesta. El día 7 Caña cayó en una veintena antes del 1 Caña, puesto que el día que le daba nombre al año caía por aquella época, hacia el 16 de mayo. Podemos especular que el natalicio de Topilzin ocurrió a fines de abril. Todavía. Aquí vemos una partera, cómo era el tratamiento, ¿no?, que se daba. Los ancianos de Morelos, quienes aún conservan su recuerdo, cuentan que era un niño bastante travieso y que se destacó en la caza de conejos y venados. Cuando tenía 13 años, sintió que era tiempo de vengar la muerte de su padre. Fue a Tula y, mediante una estratagema, hizo caer a los principales usurpadores desde lo alto de una empinada pirámide, como resultado de lo cual ambos murieron al observar este hecho. Los moradores de Tula lo aclamaron como salvador del pueblo y lo enviaron a estudiar al colegio sacerdotal de Xochicalco. Un códice afirma que entre los 13 y 20 años, Seacat hizo la vida de un monje. Al llegar a la adultez, entró en el servicio militar y se destacó en distintas batallas, por lo cual le dieron el apodo de C. Ocelot o un ocelote. A los 26 años entró al colegio de estadistas de Tulancingo. Aquí está Tulancingo. Tulancintli, o trasero, parte media, parte baja del cuerpo. Y acá vemos, ¿no?, estas matrículas de tributos. De Tulancingo, 4 años más tarde lo erigieron rey de Tula, rey de Xicogotitla. Su reinado fue brillante. La leyenda lo describe como un gobernante justo y humano, hábil constructor de pirámides y palacios, reformador de la agricultura y el calendario. Sin embargo, fue un reinado breve, pues solo duró 9 años. Este fue el esplendor en Tula, Xicogotitla. Donde actualmente vemos los atlantes es este templo. Acá alcanzamos a distinguir los atlantes. Todo lo demás prácticamente se perdió. Pero esto nos acerca, ¿no?, cómo era la gran Tula, Xicogotitla. Por aquella época, una sequía en Norteamérica obligó a muchos pueblos nómadas a emigrar hacia el sur, lo cual ocasionó conflictos territoriales. Los sacerdotes de esos pueblos eran adeptos en los sacrificios humanos. Al llegar a Tula, pidieron permiso para perpetrar su horrible culto, pero Seacatl se los negó. Esto desagradó tanto a aquellos sacerdotes que decidieron destruir a Seacatl, ¿no? Ellos trajeron esta barbarie.
Un día llamado Cinco Casas del año 1 Casa, correspondiente a comienzos de 977 después de Cristo, dos ancianos con apariencia de ascetas se llegaron al Palacio Real de Tula, Xicotitl, y debieron ser admitidos ante el gobernante. Una vez en su presencia, le hipnotizaron y le hicieron beber vino que previamente habían reforzado con hongos alucinantes. Cuando Seacat se embriagó, le dijeron: "Es necesario que te vayas de aquí. Debes conocer el país del negro y el rojo. Allá te espera desde el comienzo del tiempo tu verdadero padre. Él te dará en herencia un reino nuevo, mejor que este que aquí posees". Ahí vemos, ¿no?, esta representación, Topilzin, nuestro señor Quetzalcóatl, y estos viejos, ¿no?, con esta bebida. Este incidente tuvo un efecto catártico sobre la vida de Seacatl. De repente, el monje rey rompió sus votos y cometió tres delitos graves según los cánones morales de aquella época: embriaguez, incesto y autoglorificación. Los ministros del reino, escandalizados, le hicieron un juicio, le expulsaron de Tula, Xicotitla. Cuenta un códice que al enfrentarse a su delito, Seacatl decidió morir, por lo cual se encerró en un sarcófago de piedra verde y esperó 4 días a la muerte. Pero una voz interior le dijo que no podía morir en paz si antes no completaba su misión. Entonces empaquetó sus joyas y libros y marchó por el mundo como un peregrino. Con él partieron sus servidores personales y algunos familiares. Es lo que nos relata. Este incidente tuvo un efecto catártico y, como vimos, inició esta migración desde Xicocotitla hasta tierras del Golfo de México. Colinda, ¿no?, con este golfo. Ahora vamos a identificar como esta peregrinación, que este viaje que realizó Topilzin quedó también plasmado en algunas obras, como vemos en Xochicalco. También su mensaje llegó a estas tierras guacusechas, como en el caso también vemos ahí un chacmol, hasta Chichén Itzá, más allá de los confines de la Náhuatl. Este en realidad es el chacmol, ¿no? Se ha dicho que es este, pero chacmol es el jaguar rojo, ¿no? Como este, que es el trono que usaban los gobernantes. En el periodo del Renacimiento, por así decirlo, del periodo posclásico, cuando también tuvo un auge, ¿no?, llegó Topinzin por acá. En ese entonces, como vimos, ¿no?, Cacaxtla y también Xochicalco, también las conoció Topilzin. Y se ha conocido como toltecas, ¿no?, esta cultura de Tula, Xicotitla. Aquí vemos, ¿no?, el Palacio de las Mil Columnas, la pirámide de Quetzalcóatl. La zona arqueológica, y la vamos a estudiar a continuación, ¿no? Este es el arte de Xicotitla. Más característico, los atlantes, las esculturas y también este muro que veremos a continuación. Vamos a identificar que también en qué periodo histórico se desarrolla la cultura de Tula, de así denominada, pues en el periodo posclásico. Y vamos a identificar siglo XI, siglo XVI. Cholula llegó a ser esta capital espiritual de Anáhuac. La política, pues, se dio acá en Tula, Xicocotitla. Surgieron, como vimos, Xochicalco, Cacaxtla, y también no hubo este desarrollo, pero en el contexto espacio-temporal, a los toltecas, así citados por la Academia Occidental, periodo posclásico, 1200 a 1500. Esta fue la incidencia, ¿no?, que tuvo Tula, Xicocotitla. Estos son unos grabados que se encuentran en el Xicuco. Este es el Cerro Xicuco, esta cultura es Xicocotitla. Tula, como vemos, es el nombre de las capitales. Las capitales en Anáhuac se llamaban Tula, como en el caso de Tula Cholula, Tula Chichén Itzá, Tula Teotihuacán, Tula Tenochtitlán. Sin embargo, Tula Xicocotitla tuvo
su nombre. En esta montaña sagrada, el Xicuco o el avispero. Actualmente todavía se siguen haciendo celebraciones en sus faldas. La leyenda cuenta que en su interior está justamente lleno de cuevas, y aún no ahí se encuentran ofrendas antiguas, pero bueno. Las artes en la arquitectura, bueno, vemos este monumento donde realmente se encuentran los atlantes de Tula. También plasmó, influenció a lo que es Chichén Itzá. De hecho, es muy semejante ese templo de las mil columnas al que vimos en Tula. Este equivaldría, ¿no?, al correspondiente de donde se encuentran los atlantes de Tula, obvio ya sin esta construcción, pero muy semejante a ese estilo maya tolteca. ¿Por qué? Porque desde Xicogotitla llegaron hasta esta zona y poblaron lo que es Chichén Itzá, ¿no? En este castillo que también es tolteca de Xicogotitla. En la escultura nos podemos apreciar estos atlantes, además de los que ya conocemos de forma hierática. También hay estos pectorales de conchas impresionantes, y este guerrero, ¿no? Con este lobo, este cánido ahí, también devorando este guerrero, ¿no? También obras de cerámica como esta y personajes también alusivos a, como vemos, como los atlantes, aquí vemos esta mariposa, ¿no? En el pecho. Y también esta lengua, ¿no? Bífida en el fondo. Aquí vemos justamente el Atlante, el rostro que tenía incrustaciones y estaba pintado también, cubierto con estuco. Y aquí vemos justamente estas panales o estos elementos hexagonales que aluden también a a estas celdas, ¿no? Estos ciclos también del tiempo. Vemos este ave, este mono también. Aquí en detalle, ¿no? Que veíamos incrustaciones de conchas nácar. Trabajo asombroso, una pieza pequeña en tamaño, pero de gran calidad, ¿no? Y otra muestra del pectoral. Y ahí vemos a mensajero, ¿no? Topilce. Este es un atlante, que diga un chacmol. Este chacmol, está en la parte inferior de lo que donde se encuentran los llamados atlantes, y también tenía incrustaciones y afortunadamente sobrevivió, ¿no? También hay figurillas como esta que se han encontrado en distintos entierros, ¿no?, de esta ciudad. Y chacmoles como estos, ¿no?, también allá en la zona maya. No, nada más el característico como el que vimos anteriormente, sino este, ¿no?, que tiene las piernas flexionadas. Y estas piezas de influencia teotihuacana, ¿no? Que también recuerden, de hecho, mejor más asombrosa, la Tula de Xicogotitla tuvo asentamiento, tuvo ocupación teotihuacana, ¿no? La pintura, pues, no llegó a a sobrevivir, pero quedaron algunas cornisas, algunos vestigios. También Tula Xicogotitla fue quemada, fue incinerada, fue enterrada. También algunas zonas fueron destruidas por chichimecas, pero también la ciudad se abandonó para seguir la ocupación en otro sitio, ¿no? Aquí vemos los atlantes. Este se encuentra en el Museo de Antropología, los demás son originales. Probablemente estos los ingresen al museo, puesto que aquí muy cerca se encuentra una refinería y hay contaminación que va dañando poco a poco, ¿no?, este patrimonio, y pues por eso se debe preservar, ¿no? Este es el templo de las mil columnas. Acá todavía vemos parte de la ocupación en las laderas. También
Todo esto era parte de la ciudad, ¿no? Ahora acá está una presa también de la que llegan las aguas residuales de la Ciudad de México. Por lo que esta zona está altamente contaminada, ¿no? Este es un oasis realmente donde está la zona arqueológica, pero está en serio daño. Aquí vemos justamente las construcciones. De hecho, estas banquetas, por así llamarlas, fueron algunas desmontadas de aquí y se llevaron al Templo Mayor de Tenochtitlan. Tenayuca es una zona arqueológica que se encuentra al norte de la Ciudad de México, en Tlalnepantla. Vemos acá la feria, ¿no? Inclusive los asentamientos urbanos y cómo quedó dentro de esta ocupación ya, ¿no? Así es como se encuentra. Tuvo ocupación de la cultura tolteca y también de los mexicas, ¿no? Después, así es Tenayuca. Rodeada de serpientes. Impresionante, ¿no? Muy cerquita, allí en Tlalnepantla. De hecho, actualmente hay una línea de Metrobús que llega hasta las inmediaciones de esta pirámide, ¿no? Y esta está en Santa Cecilia, ahí mismo en Tenayuca, y es una reconstrucción de una pirámide. La noche, un sitio interesante por descubrir, y esperamos que sea de utilidad este repaso por la cultura tolteca, que en síntesis se desarrolló en el periodo posclásico, del siglo XI al siglo bueno, está dentro de este desarrollo hasta el siglo XVI, aunque su ocupación ya no estaba ocupada cuando los mexicas. Sus principales sitios, dentro de muchos, se encuentra lo que es Tula Xicocotitla, también Tenayuca. Su ocupación llegó hasta crear el estilo maya tolteca en la zona de la península de Yucatán. Y Tula es ciudad, es capital. Tolteca es artista. Entonces, esta cultura tolteca se le conoce así desde mediados del siglo XX. Poco se conoce de esta gran cultura y esperamos que puedan tener un panorama general, un panorama más amplio y seguir investigando y conociendo sobre nuestras culturas originarias. Esta fue.